Freaky Punchers, yo soy Kaoru Raisa y la película que vi de la que les quiero hablar el día de hoy se llama Rodando Hacia Ti o To the Moon, The Boat. Y la verdad es que es una película bellísima. Quise hablarles de ella desde ahorita. La tienen que ir a ver. Nuestros puntos básicos para analizar las películas son dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía. Regularmente las películas francesas que vemos aquí en México, o la mayoría que me han tocado ver a mí, son más de anécdota. Son películas en donde estás viendo un suceso común de la vida diaria, donde la mayor parte de las veces el protagonista no tiene un crecimiento personal. Inicia exactamente igual que terminó, o sea, no aprendió la lección. La película no te está dando ninguna lección al respecto y tú no aprendiste de ella. Como siempre y en la vida real. Hashtag yo en el amor, en la vida y en donde sea. Y esta película, Rodando Hacia Ti, es una película de comedia muy, muy pícara, muy, muy divertida. Tiene unas bromas que a mí en lo particular al principio como que me costaban trabajo aceptar, porque la picardía y el personaje principal, que por supuesto es un gigoló, es un yo me las puedo de todas, todas, a mí de inmediato me causó sentirme incómoda. Me causó mucha molestia, o sea que es una actuación que está definitivamente enfocada a lo que se tiene que enfocar. A mí me hizo sentir incómoda, pero ya después vas metiéndote en la historia, vas metiéndote en los sucesos, te dan risas las cosas que pasan. Y de repente la película se va volviendo muy, muy bella. Va pasando del humor picarón a la situación, a las anécdotas chistosas que te ocurren porque estás haciendo cosas que nunca habías hecho antes. A lo mejor sí, me creo que ya me sé el juego, pero pum, 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 va saliendo cosas que no te esperabas. Y la verdad es que la película se vuelve muy, muy divertida. Es muy dinámica, el ritmo es ágil, es muy ágil. ¿Y saben qué pasó? Regularmente con las películas de comedia romántica, como es el tipo o este caso en particular, tú piensas, bueno, que el protagonista tiene una forma de ser, tiene una forma de vivir, de ver la vida, y de repente, ya sabes, ¿no? Conoce al verdadero amor y tiene que mover cielo, mar y tierra para poder estar con esa persona, y pues al final sucede algo malo que los hace separarse, pero pues ya después deciden volverse a unir porque pues su amor es más grande, ¿no? Y en esta película se rompe esa estructura. Se rompe la estructura y lo más interesante es que vas justamente sobre la misma línea de una comedia romántica como cualquier otra, pero de repente ¡pum! La película tiene un plot twist que yo así de... ¡qué mal plan, güey! No, güey, no, pues... puta, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? La verdad es que yo sí me quedé muy impactada por ese primer plot twist. Avanza la película, avanza un poquito más y de repente ¡pum! Te sale otro plot twist que yo así de... a ver, espérame, ¿qué está pasando? Y al final, la verdad es que la película me llegó al corazón, me conmovió total y completamente. Era un final totalmente, pues no inesperado, porque como dije, el objetivo es que dos personas terminen juntas, ¿no? Pero al final sí fue así de... Dios, qué cosa más bella. Qué cosa más hermosa ese final. Y como sabes, ¿no? El personaje principal va aprendiendo cosas nuevas porque va aprendiendo cosas que le está enseñando esta persona nueva que llegó a su vida y se va transformando y así, y así, y así. Todo eso está en la película, pero lo interesante es que al final le dan un giro a las cosas, un giro muy hábil, un giro muy inesperado que me llegó al corazón. Y la verdad es que la fotografía también es una belleza, es divina. Tiene escenas en Francia, en Praga, en el campo, y hay una escena en la piscina en donde el director y el fotógrafo jugaron con un plano desde arriba, contrapicada, luego un open shot, y luego, no, bueno, yo así de, wow, ¿quién pensó en eso? Es bellísimo, si a mí, bueno, si a mí me invitaran a cenar y pasara eso, me desmayo en ese momento. ¡Qué hermosa escena! También cómo construyeron el escenario, los de utilería, esa escena me pareció fabulosa, me pareció magnífica, literalmente sacada de un cuento de hadas. Entonces, la música también está muy entretenida, tiene unos remates cómicos muy buenos que ayudan precisamente a todo esto, y hay una escena donde cantan, donde la verdad, yo no conocía la canción, pero es una canción que la verdad me inspiraba a divertirme, ¿no? Obviamente es una canción que tiene mucha alegría, que tiene mucho ritmo, que contagia, y pues, ay chicos, tienen que ir a ver esta película, de verdad. Yo soy más hacia lo dramático, más hacia lo que es hecho de una cosa más profunda,
Pero esta película es tan bonita y tan bien hecha que fácil se puede colar en mi top 10 de películas de este año. Así que se la súper recomiendo. A partir de septiembre va a estar el tour de cine francés que va a traer esta película que se llama Rodando hacia ti. No se la pueden perder. Yo soy Kaoru Raiza, si te gustó esta... Yo soy Kaoru Raiza, si te gustó este análisis, ayúdame compartiéndolo. No olvides que puedes dejar tu comentario y entrar a freakypunch.com para ver todo nuestro contenido. Yo me despido, pero te veo en el próximo video.